de defracciones. Vamos a resolver primero esta separata antes de dar inicio al repaso. En esta primera hora vamos a avanzar la separata de fracciones. Bueno, ustedes ya más o menos ya tenemos una noción, bastante exacta de cómo desarrollar esta separata. Entonces, nosotros lo que aquí nosotros nos fijamos son las partes que están pintadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la número 2, aquí yo veo que hay 1, 2, 3 partes pintadas y en total el bloque tiene 8. Así que sería 3 partes pintadas de 8. Es decir, sería esta respuesta que está acá, ¿no? 3 octavos. Esta que está aquí. Aquí hay otros casos, ¿no? Como por ejemplo este que está acá. Este que está aquí, por ejemplo, tengo una unidad completa pintada y aparte tengo 1, 2, 3, 4 pintados de 8. Entonces, esto sería una unidad, 4 octavos, como la que está aquí. Vamos a mencionar las partes sombreadas, como les dije. Ustedes van a ayudarme a resolver eso de acá. Les voy a ir preguntando a todos. Las partes pintadas van en el numerador y los bloques van en el denominador. Muy bien, voy a empezar entonces a preguntarles a todos por el orden que están viendo aquí en pantalla. Ahí están viendo quiénes son el orden en los que les voy a ir preguntando. Bien, voy a empezar por Anjali. Anjali, el primero, ¿qué alternativa sería? La número uno. ¿Cuál sería? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, dime, Anjali. Anjali, no te escucho. Anjali, ¿se encuentra? Anjali, creo que no se encuentra. A ver, paso al que sigue. Gianluca. Gianluca. Profesor, Anjali dice que su internet está mal. Su audio. Ya, correcto. Gianluca, ¿cuál es el que sigue? Gianluca. Gianluca. Gianluca Ramírez. Gianluca. Tampoco me responde. A ver, Joan. Profesor, Gianluca dice que su audio no se conecta. Dos sextos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corrección, Joan, era la B de B. Dos séptimos. ¿Cuál, profesor? Ah, la primera. La primera. Ahí se está poniendo la tercera, profesor. Ah, la tercera. Ah, pero la tercera sí salió un sexto, ¿eh? Sí, está bien, ¿eh? Ay. Sí, la tercera sí salió un sexto, es correcto. Okay, profesor. James, la cuatro. La cuatro, James. Tres elevado al uno. A este de acá, un... Sí, un elevado. ¿Tercio? Te dice la parte sombreado. La parte sombreada no es un tercio, porque aquí yo veo que hay dos partes pintadas. ¿Cuál sería entonces, James? Aquí, James, en esta pregunta hay dos partes pintadas. ¿En total cuántas partes son? Tres. Entonces quiere decir que es, ¿cuánto? Tres sobre dos. Dos sobre tres. Dos sobre tres. En la parte de arriba van los números pintados, ¿ya? En la parte de abajo va el total de bloques. A ver, Joseph, la cinco. Sale la A. Un cuarto, excelente. Muy bien, Joseph. Dextre, Katy. ¿Qué pasa? La número 6, ¿cuál sería? Es 1 sobre 2.
1 sobre 2, muy bien, así es. Esta es Katy. Luana, el que sigue, ¿cuál sería? 3 sobre 4. 3 sobre 4, muy bien, Luana. A ver, ¿quién sigue? Sigue. De Luana sigue Luis. Luis, ¿qué cantidad sería ahí? 5 sextos. 5 sextos, muy bien, Luis Miguel. Tenemos 7 octavos. 7 octavos, muy bien, excelente. Bien, sigue Saskia. Saskia y Sol quedan para la que sigue. A ver, la que sigue, esta metodología para la resolución de este ejercicio que está acá, el bloque 2, ejercicios 1, es la siguiente. Yo los voy a desarrollar uno por aquí de abajo, ¿ya? Miren, yo los voy a desarrollar los de que están por acá abajo. Por ejemplo, acá yo veo a la misma altura, a la altura del numerador, veo que 8 ha aumentado a 40. Entonces, si 8 ha aumentado a 40, quiere decir de que yo lo que he hecho es multiplicar por 5, ¿verdad? Aquí he multiplicado por 5 para que se vaya hasta 40. Entonces, en este otro caso también debo multiplicar por 5 para que me salga ¿cuánto? ¿Cuánto me saldría aquí para todos? 15. Así es. Entonces, quiere decir que aquí marco esta alternativa, 15. Ahora, en el caso de estar al revés, por ejemplo, que se vaya para allá, es lo mismo. Ya, por ejemplo, de 7 a 14. ¿De 7 a 14 por cuánto he multiplicado? Por 2, ¿verdad? 7 por 2 me ha dado 14. Quiere decir que el número que está arriba lo he multiplicado por 2 para que salga 8. Entonces, ¿por cuánto lo debo haber multiplicado? ¿Qué número multiplicado por 2 te sale 8? 4. 2 por 4. 2 por 4. Claro, 4. 4 por 2 te debe salir 8. Entonces, sería esta alternativa que está acá. Entonces, lo que yo estoy buscando es el número que va en congruencia con el otro. Aquí, por ejemplo, estoy viendo que va hacia para la izquierda. Para la izquierda, 8 por, ¿qué número me da? Ve, me da 200. Es 8 por 15, ¿no? 8 por 15 hacia la izquierda. ¿Daría 200? ¿O cuánto daría? ¿Daría cuánto? Por 25. 8 por 25 te da 200. 5 por 8, 40, llevas 4, así es. 8 por 25 te da 200. Entonces quiere decir que aquí hay un número hacia la izquierda que he multiplicado por 25 para que me dé a 50. ¿Qué número he multiplicado por 25 para que me dé a 50? 2. 2. 2 por 25 te dio 50. Muy bien. Vamos a continuar entonces desde aquí. Muy bien. Muy bien, Saskia, dime, ¿qué número multiplicado por 3 me da 12? 4. 3 por 4 te da 12. Entonces, ¿a qué número he multiplicado por 4 para que me dé a 4? 1. 1. Así es, 1 por 4 me sale 4. Entonces, el número que estoy buscando es 1. Muy bien. Sol, aquí he multiplicado, profesor, 10. He multiplicado 10 por ¿cuánto he multiplicado para que me salga 60? 6. 10 por 6 me ha salido 60. Entonces, quiere decir que 1 por 6, ¿cuánto me saldría? 6. 6. Muy bien. Excelente. Para todos, 6 lo he multiplicado ¿por cuánto? Por tres. Por lo tanto, 5 por 3, ¿cuánto sería? 15. Muy bien, 15. El que sigue lo he multiplicado por 3, ¿verdad? Por 3. 10 por 3 me da 30. 21. Bien. Ahora, hay otros métodos para que tú puedas desarrollarlo. Hay otros métodos, como por ejemplo, tenemos el método del ASPA. Si es que por A o B, ¿no? Te confundes un poco al momento de desarrollar. También tenemos un método que es el método del ASPA. Es decir, el método es así. Multiplico este número por este número y multiplico este número por este número. Entonces, vamos a decir que este número que está faltando, este que está acá, el que no tenemos, vamos a decir que es el número X. Multiplicamos X por 1, así, X por 1, igual a 4 por 7. Para hallar el número vacío, ¿no? Entonces, X por 1 sería X, igual a 4 por 7 sería 28. Ese es un método para desarrollarlo también, ¿ya? Este es otro método. Ustedes pueden emplear el que les he explicado o también pueden emplear este de aquí, ¿no? Para saber cuál es el número que falta.
También hay otros métodos, ¿no? Por ejemplo, hay un método que es el método circular. El método circular dice esto, mira. Si tú multiplicas hacia un lado, divides hacia el otro. Es decir, si aquí, por ejemplo, he multiplicado por 10 a este lado, quiere decir que hacia este otro lado debo haber... 10 también, 10. Debe decir, o sea, inverso, ¿no? Este es otro método, este es otro método. Si yeah. te ha quedado claro, excelente. Este es otro método. Si has multiplicado por 10 acá, quiere decir de que aquí has dividido entre 10. Entonces, quiere decir que un número dividido entre 10 te ha salido 6. Entonces, ¿qué número dividido entre 10 te sale 6? Es 60, pues, ¿no? 60. Sí, 60, 60. Claro, 60 entre 10 te da 6, claro. Entonces, ese también es otro método, ¿sí? Hay diferentes métodos para que tú los puedas desarrollar. Como les digo, no, el que les he explicado es el método más usado, es el método más común, pero quería explicarles también de que hay otros métodos que pueden ustedes aplicar para ese tipo de ejercicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí he dividido, aquí, si vas hacia la izquierda, tienes que has multiplicado por 4, ¿no? Si vas hacia allá, ¿no? Es decir, si tu faltante está para allá, uy, ¿qué pasó? No, se colgó. No, correo no. No, sal, ya está. ¡Hombre! Ya, listo. Entonces, si estás multiplicando hacia allá por 4, entonces aquí también tienes que multiplicar hacia allá por 4. Entonces sería 3 por 4, ¿cuánto sale? 12. 12. Entonces, acostúmbrense en realidad a utilizar el primer método que les expliqué. Utilicen ese nada más si es posible. Este otro método ya es, pues no, si es que ya no entendiste el otro, ¿no? Pero creo que el otro es un poco más sencillo, un poco más universal. Bien, entonces esto sería para la pregunta número 1. Bien, voy a pasar por las preguntas a ver si es que alguien ha faltado marcar alguno, le ha faltado copiar alguno. Lo voy a dejar ahí unos cuantos segundos para que ustedes puedan hacer su marcado. Ahí está la pregunta número 1, 2, 3, 4 y 5. Si a alguien le falta marcar, por favor, hágalo. No, profesor, ya lo he hecho, ya. Profesor, a mí me falta la de abajo, la de bloque 2. La última, profesor. A ver, ahí está la 6-7. Si a alguien le falta, por favor, tome nota. ¿Ya está? Muy bien, pasemos a lo que sigue. La 8, 9 y 10. Y la pregunta 1 del bloque 2. Si a alguien le falta, por favor, márquelo. Ya, profesor. Ya está, profesor. Bien. Profesor, ¿podría bajar un poquito más abajo? Ahí. Ahí está la pregunta 2, 3 y 4. Ahí está. Ahí está, vuelto a marcar 20, ¿no? Ya, profesor. ¿Listo? ¿Alguien le falta la 2, 3 y 4? A ver, verifiquen, por favor. Profesor, yo ya lo hice todo. También me falta la 9. Ok, pasemos a la que sigue. La 5, 6, 7. A ver, verifiquen, a ver el que le falta la 5, 6, 7.
¿Ya está, jóvenes? Un ratito, profesor. Sí, profesor. Ya, profesor. Muy bien. Ahora la 8, 9 y 10. Ahí está, la 8, 9 y 10. Todo suyo, caballeros, al ataque. Ya, profesor. ¿Listo? Bien, como todavía nos queda un poco de tiempo, vamos a ir avanzando la separata que sigue, ¿ya? Porque la separata de la siguiente hora va a ser un poquito extenso. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces espero que esto ya lo hayan copiado. Saben que tienen como 4 días, no sé, tienen hasta el martes, todavía la otra semana para presentar esto de aquí. Entonces espero que ya lo hayan podido copiar esto de acá. Como les dije, ¿no? La idea es que tengan todo su material a la fecha, ¿no? Vamos a ir avanzando este bimestre que viene, este segundo bimestre, vamos a bajarle un poquito al pedal. Lo que me refiero es que les voy a regular las cantidades de ejercicios que les estoy mandando. Les voy a mandar un poco menos, les voy a mandar un poco menos de ejercicios, pero les voy a mandar con un poquito más de nivel. Entonces, vamos a irlo haciendo como les digo, ¿no? Vamos a hacerlo gradualmente, no lo vamos a hacer de golpe. Vamos a hacer gradualmente los ejercicios, no se preocupen que no les voy a monstruosos de muchísimos dígitos, ¿no? Solamente les voy a colocar ejercicios, ejercicios que yo sé que ustedes van a... Permítanme un segundito que... Voy a colocarles, a ver, un segundito. Un momentito, por favor. Acostadas, ya, muy bien. Como les dije, también tienen un formulario que tienen que marcar, ojo. Tienen un formulario que marcar. Hoy día, sí, profesor, no lo había marcado, ya lo marqué. Sí, a sus padres ya les había comentado también que lo ideal es que justamente que tengan el formulario marcado, ¿no? Ya les he dicho a sus papás que yo les voy a enviar ahora la lista de los que han presentado y no han presentado. Ojo. Ojo, sus papás me han pedido ahí una relación de quienes han presentado, no han presentado su balotario. Yo les he dicho que ustedes presentan, así que si a alguien le falta presentar, hágalo. Ya, si a alguien le falta presentar, hágalo. Por favor, hoy día, porque todavía no lo he revisado. Recién lo voy a revisar hoy día. Entonces, por favor, háganlo, porque supuestamente el plazo era hasta ayer. Así que les voy a pedir, por favor, de que presenten. Bien, vamos a ver entonces. Siguiente ejercicio. Vamos a ver la siguiente separata, ¿ya? A ver, un poquito. Bien. Ya. Ok, one second, please. Listo. Bien, aquí tenemos la separata 1 de la separata de repaso, que viene a ser su balotario, ¿no? Bien, el ejercicio 1, ¿cuántas hachas encontraron? A ver, en el 1. Sí, encontré 14. 14, 14. 14. 14, 14. 14, profesor. 14, seguro, seguro, seguro. 14, ¿estás seguro? ¿Seguro que es 14? Sí, profesor. ¿Seguro? 10. ¿10? ¿Seguro que es 10? ¿Seguro? Son 14. 14. Vamos a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 habían en total. Habían 14, así es. Es la alternativa que está aquí. 14. Bien. En la siguiente pregunta que van a desarrollar ustedes, en la siguiente pregunta, aquí te dice cuántas tijeras hay. Para este problema que van a desarrollar ustedes, ustedes pueden hacerlo con el método que ustedes gusten. Ya, si ya lo han resuelto, no digan la respuesta. Pero para este problema yo les sugiero hacer lo siguiente, para los que no lo han hecho todavía. En su propia hoja, en su misma hoja, yo les sugiero hacerlo de este modo, mira. Voy a pintar uno. Cuando pintes, pintas el punto con las, con las agarraderas, ¿ya? Con las manoplas. Es decir, aquí pinté, aquí pinté uno, es decir, con esta partecita de aquí de la tijera. Ahí voy uno. Aquí voy dos. Aquí voy tres. Aquí voy cuatro. Y aquí voy cinco. Una vez que ahí saqué 20, ahí saqué 20. Vuelvo a repetir, a todos le va a salir una cantidad, si la sabes no lo digas la respuesta, no sé si sea esa la respuesta, pero como les digo, ¿no? Yo les sugiero hacerlo de este modo, ¿no? Así, ¿no? Aquí cuento 5. ¿Por qué pinto el punto y las líneas? Porque hay algunos que están escondidos como este que está acá. Por ejemplo, este que está acá no se nota. Este que está aquí no se ve, solamente se ve el punto y las manecillas no. Pero ahí sé que va uno. Dos. Aquí veo otro que está escondido. Tres. Aquí veo por acá otro que está aplastado. Cuatro. Y aquí veo otro que también está encima. Cinco. Entonces, como les decía, yo lo hago así, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta ahí ya, ¿cuántos tengo? Ya tengo 10. Después paso a otro color y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Sigo pintando ahí uno. ¡Ay, no puede ser! Uno. Por acá veo otro dos. Aquí veo otro tres. Cuatro. Y cinco. Entonces, así ustedes continúan pintando así de cinco en cinco. Yo les recomiendo hacer así. Si ustedes tienen otro método de desarrollo, bienvenido sea. Pero yo les sugiero que lo hagan así, para que se vayan acostumbrando a la visualización de ejercicios. En su momento no van a necesitar ni pintarlo siquiera. En su momento van a agarrar y los van a poder ver fácilmente. Entonces, como les digo, esta es la idea, ¿no? La sugerencia es esa. Muy bien. Pasemos al siguiente problema, el número 3. En el número 3 me dicen hallar X en la siguiente distribución numérica. Recuerden que en el caso de las distribuciones numéricas no hay un proceso, no hay un proceso fijo. Lo pueden desarrollar de diferentes maneras. Entonces, para este caso, por ejemplo, lo que yo puedo hacer ahí es multiplicar, ¿no? Por ejemplo, 4 por 3. Aquí yo, por ejemplo, puedo multiplicar. Si sumo 4 más 3 me sale 7. 7 no tiene nada que ver con 24. Así que sumar está de más. Dividir tampoco, porque no hay 4 entre 3. Entonces, puedo hacer, a ver, multiplicación. A ver, 4 por 3. ¿Cuánto es 4 por 3? Doce. Se multiplica dos. Profesor. 12 por 2, sale 24. Y después lo multiplicas por 2. La cuestión aquí, jóvenes, es que el proceso que tú haces en el primer problema tiene que darte exactamente del mismo modo el proceso en la siguiente línea. Es decir, en la primera línea yo multipliqué los dos números que estaban ahí, 4 y 3, ¿no? Quiere decir que en la segunda línea tengo que hacer lo mismo, multiplicar 2 por 9. Y después a ese resultado multiplicarlo por 2. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? ¿2 por 9? 2 por 9 es 18. ¿Y 36. Quiere decir que el mismo proceso debo hacer en el siguiente problema. Sería 5 por 7 y después por 2. ¿5 por 7 cuánto es? 35. ¿Por 2? 35 por 2, 70. Ahí está. 35 por 2, 70. Y esa sería la respuesta. Bien, la pregunta número 4, les sugiero, les hago la sugerencia. En la pregunta número 4 no les puedo decir cómo se hace, pero sí les puedo decir de que van a utilizar la operación de suma y potencia.
¿Ya? 140. Es potencia. No, multiplicación. ¿Quién está diciendo las respuestas hace rato, ¿eh? Para bajarle nota? Ya les he dicho, no digan las respuestas, cada uno es individual. Entonces, la pregunta número 3, como les dije, la pregunta número 4, hagan las sumas y potencias, como les digo, esas son las operaciones que ustedes pueden utilizar. Para finalizar esta hora de clases, vamos a observar la pregunta número 5. En la pregunta número 5, si tú sumas, al final la respuesta tiene que ser el número del medio, ¿no? La respuesta tiene que ser el número del medio. Sin embargo, a ver, si sumas 3 más 2 más 5 te sale 10. 10 con 15 es múltiplo, ni siquiera es múltiplo de él. Entonces, 2 más 3 más 2 y por 5. Muy bien. Al sumar, mira, al sumar este lado de aquí, estoy hablándote de la punta que está aquí, con el brazo izquierdo, si tú sumas esos dos lados, ¿cuánto te sale? Se multiplica. Si lo sumas, cinco. ¿Cuánto te sale? 5, profesor. Si lo sumas es 3 más 2, es 5. Por el 5 que está afuera. Es decir, 3 más 2, 5. Por 5, te sale 25. Entonces, lo mismo debo hacer en el otro lado, sumar los dos brazos que están ahí, que serían 7 más 2 por 3, ¿no? Que está al otro lado. 7 más 2 es 9, por 3 es 27. Ah, ya. Sí coincide entonces. Como sí coincide, entonces debo hacer lo mismo en el otro lado. ¿Qué número sumo ahí? ¿Qué número sumo en el último brazo? 5, 4 más 5. Así es, 4 más 5. ¿Y por cuánto lo multiplico? Por 2. Por 2. ¿Cuánto es 4 más 5? 9. ¿Por 2? 18. Ahí está su respuesta. 18. Ahí está su respuesta. La siguiente pregunta, si la saben, no la digan. La pregunta número 6, la desarrollen ustedes buscando un proceso para que puedan llegar a la respuesta, ¿no? Aquí se trata justamente de que ustedes busquen el procedimiento para llegar al número del medio. Muy bien. En la siguiente hora vamos a desarrollar el problema número 7. Hasta acá vamos a llegar hasta el número 5 nada más. Solo vamos a llegar hasta este ejercicio. Y les voy a dar su receso hasta las 11 de la mañana. Ahora, antes de continuar, antes de que se retiren para su receso, quisiera por favor que me brinden 2 minutitos porque voy a tomar su asistencia, ¿ya? Un momentito, quiero marcar su asistencia en el bloque de dirección. A ver, un segundo. Si alguien le ha faltado copiar, ahorita lo voy a volver a colocar en pantalla, ¿ya? Un segundito, por favor. A ver, García. García, a ver. García asistió. Ramírez. Oh. A Ramírez. Extra. Presente, por eso. García Rojas, Avellaneda, Asparrín, Zárraga y Sol Pareja. ¿Se encuentra de casualidad Luana? Aquí está, ¿no? Aquí está, todos han asistido. Muy bien. Profesor, sí estoy presente. Sí, ya te veía. Sí, acá están, todos asistieron. Ya, muy bien. Bien, como les dije, ¿no? Voy a colocarles, a ver si alguien le ha faltado copiar algo. Se lo voy a colocar en pantalla, a ver, por partes. Los que ya terminaron ya pueden ir saliendo, ¿ya? Los que ya terminaron todo, pueden ir desconectando. ¿Ya? A los que le falte, pueden copiar, ¿ya? Profesor, a mí no me llamó. Ah, no, todos han asistido. Yo he verificado los apellidos. Ahí está, okay, la 1, sale 14. Ahí pueden ver. Al que le falte la 3, copie la 3. ¿A alguien más le falta la 3? No, profesor, ya lo había hecho, ya. Listo. ¿A alguien le falta la 5? No, profesor, ya la hice. Muy bien, listo. Como veo que a nadie le falta nada,
eso sería todo. Nos volvemos a encontrar la siguiente hora con la pregunta número 7. Listo, chicos, pueden desconectarse. Chao. Nos vemos a las 9, a las 11, por favor, puntuales.